Maestra, démosle, por favor. Listo, entonces vamos a comenzar como pidiéndole a los que están, me están escuchando, qué entendieron ellos por el origen de dónde sale el origen del español. El que tenga, mi idea es que esta conversación sea más que todo una conversación donde podamos intervenir todos, ¿ok? Entonces, sabemos que el castellano es nuestra lengua porque la hablamos ahorita, es el español. Hablamos diferentes idiomas, pero ahorita nos vamos a enfocar en el origen de nuestro idioma, que es el castellano. Entonces preguntaba que quién me podía decir de dónde viene el castellano, de dónde proviene. ¿No hay intervención? De la lengua española. Sí, antes de llegar a España, nuestro español sufrió una transformación, tuvo un recorrido. La idea es que me digan, si leyeron la guía, de dónde, cuál es el trayecto que tiene nuestra lengua española. En España se radicó y de ahí donde vienen los otros idiomas, que es el español, pero antes de llegar a España, hace un recorrido. ¿Nadie? Hago otra preguntita. Actualmente, el latín es una lengua muerta que es utilizada solamente en la literatura para hacer etimológicamente las palabras. ¿El latín de dónde proviene? Ay, me va a tocar solamente hablar a mí, y a mí no me gusta De así. Sí, desde la época de los de donde se da la península ibérica, sale nuestro español. Y radica en Roma. De ahí bajamos y llegamos a España. Se da la lengua española, el español, el castellano, y tiene un periodo de convertirse en unas lenguas romanas o románticas. ¿Quién me puede decir cuáles son esas lenguas romanas? La italiana y la francesa. Sí, señora, estaban Ahora, incluidas. ¿Qué más? la catalán, gallego, Ajá. italiana, francés, portugués, rumano y Ajá. romanché y rético. Sí, señora. Y de estas lenguas son parecidas, por ejemplo, al italiano. Y el italiano se conserva palabras que cuando se hablan los italianos se entienda como el español, castellano. Al igual que el inglés. Sí, señora. El inglés no es considerada lengua, aclaro, no es considerada lengua románica. No es. No está incluida. Están incluidas las que se nombraron anteriormente. Están incluidas catalán, gallego, italiano, francés, portugués, rumano. ¿Okay? Okay, sí. Nuestra lengua se da una trayectoria, como le decía anteriormente, y nace el español castellano ya en España. En España sufre una transformación. Todavía España conserva el catalán, que es un español lindo, y utiliza mucho para hacerle la parte etimológica el latín. Actualmente la lengua latina está muerta, el latín está muerto, una lengua que no se habla, solamente los que estudian filosofía o van para hacer curas, ellos sí tienen que estudiar el latín, ¿ok? Entonces, hay una parte acá en la guía, que la estoy buscando, donde les hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, todas las lenguas prerromanas desaparecieron. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, la verdad, la alteración de las palabras y la forma en la que se habla y se expresa es una de las degradaciones de la lengua. La verdad, es como la alteración que ya se ha tenido durante el tiempo y las generaciones. Sí, señora. Cristina, muy bien, eso es falsa. La pregunta donde decían que todas las lenguas romanas han desaparecido, no todas. ¿Por qué? Le explico. No todas las lenguas prerromanas desaparecieron por completo.
Algunas dejaron huellas, entre esas en la lengua moderna, que se conservan formas dialéctricas, lo que acaba de decir la compañera ahorita. Por ejemplo, el vasco es una lengua prerrománica que perdurado hasta el día de hoy. Tienen otra pregunta ahí donde dicen que el latín fue la lengua de los romanos. Pudo haber sido. No, no pudo, no, es. Fue, esa es una respuesta correcta, es verdadera. Es correcta. El latín fue la lengua principal de los romanos y se convirtió en la lengua oficial del Imperio Romano. De hecho, el latín es clásico y fue una forma estándar. Con el tiempo se desarrollaron distintas variantes regionales y un latín vulgar. El latín vulgar es como el español que tenemos nosotros, que no utilizamos bien las preposiciones, ni utilizamos bien los adjetivos, ni los verbos, ¿correcto? El latín clásico era ese, el que no se pronunciaba perfectamente, no tenía una gramática correcta. En cambio, el latín, que fue más tarde, que es el estudiado, el que se utiliza para hacer etimológicamente las palabras, he utilizado solamente en la parte ahorita religiosa, en lo que son curas, sacerdotes, etcétera, ¿okay? De acá utilizan estos idiomas, el español, francés, italiano, portugués, rumano, utilizaban el latín. Hay una pregunta que tienen ustedes también. ¿El francés, el inglés y el ruso son lenguas romances? Sí, señora. ¿Verdadero? Verdadero. No. Solamente de las Falso. tres que no, falso, de las tres que Es nombré, falso. sí, El señor. francés. Porque recuerda que al principio dije que el español, el inglés, perdón, no pertenece. Pertenece el francés y el ruso. ¿Ya? Esa pregunta es falsa, porque el francés y el inglés y el ruso no son lenguas romances. El francés perteneció, el resto no. Tienen otra pregunta acá. ¿El castellano es una lengua romántica? Verdadero. 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 No. Verdadero. Es falso. Falso. ¿Listo? Falso. ¿Seguro? ¿Seguro? Es verdadero. Correcto. ¿Por qué es Verdadero, verdadero? ¿Por profe. qué? ¿Por qué es Ay. verdadero? Cuénteme, ¿por qué es verdadero? ¿Por qué la segunda lengua? Y recuerden que con el español evolucionó el latín, ¿no? El castellano es una lengua romance más hablada y se desarrolló en la región Castilla. Entonces esa pregunta es verdadera. Tienen otra siguiente donde les dicen que el vascuence es una lengua rom no romántica. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. No, es verdadero. También conocido, ¿cuál es el otro nombre que se le conoció al idioma vascuence? ¿No lo saben? ¿Cuál profe la sé? La let, no, el vasque, el vascuence es una Es lengua la no única romántica. vasco. Lengua europea. Ajá, Verdadero. verdadero. Pero tiene otro nombre conocido en los tiempos cuando se dio el origen del español. Tiene una secuencia ahí. Se la voy a decir para que la busquen antes, después. Vasco. No, euskera. Euskera. Y se hablaba principalmente en la región de Vasco, donde abarcaba a España y a Francia. Tienen otra pregunta que dice, ¿el castellano nació entre Cantabria y Burgos? Sí, verdadero. 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 Sí, señora. Verdadero. Sí, muy bien. ¿Por qué? Verdadero, profe. Muy bien. Esto tiene una afirmación en que el castellano nació entre Cantabria y Burgos porque el idioma castellano, también conocido como el español, se originó y evolucionó en el reino de Castilla, entonces verdadera. La siguiente dice, ¿nuestra lengua es la única lengua española? ¿O de No, España? falso.
Una derivada. Falso. Es falsa. Recuerden que tenemos el catalán. ¿Quién me recuerda a otra que son de España? La dijimos al principio. Francés, ruso. No, España. Se hablan cuatro idiomas, ahí se mantuvieron cuatro lenguas. Román, Gallego, gallego, catalán. portugués Ajá. ¿Y el y español? romaní, Español. romano, Aranés. no, Son galleta, cuatro. Son catalán, cuatro. castellano, Y catalán, gallego, gallego. portugués, Ajá. castellano, romántico, Vasco, alemán, aranés. Son euskera, solamente cuatro, cuatro, cuatro. gallego, vasco, Gallego, catalán, catalán, portugués y portugués, español. O castellano, muy bien. Otra. castellano, catalán, castellano, valenciano. portugués, Ajá, oh, eso. Pero lo más, gallego, vasco. sí, pero las más predominantes son español, portugués, catalán y gallego. Otra pregunta. Además, el latín oral o vulgar de los colonos comerciantes y soldados fueron escogidos como lengua de cultura. ¿Falso o verdadero? Verdadero, Verdadero, Sí, señor. verdadero, Falso. verdadero, Verdadero. divino, Verdadero. divino. El latín vulgar fue el que es hablado por personas que no tenían estudio. Por ejemplo, los colonos, los comerciantes, soldados, como no tenían un estudio profesional, es decir, universitario, como el que ustedes van a tener en un futuro, era el latín vulgar. Entonces, el oral o vulgar de los colonos, ese fue escogido como lengua de cultura. Y es el que predomina y es el que se utiliza como un recuerdo, ¿ya? No es utilizado para escritura, pero sí es para, Okay. se mantiene como tradición. ¿Saben lo que es una tradición, no? Que no se olvida porque es algo del país nuestro, como una identidad de España, ¿ok? Como decir aquí en Bogotá, en Okay. Colombia en general, algo típico, el sombrero volteado, comernos unas empanadas con arroz, por cada región tiene un significado, ¿ya? Comerse de los paisas, la bandeja paisa, es típico de allá, entonces, de cada región. Así pasaba con. O los dialectos de cada ciudad de Colombia. Ajá, que no se cambian, ¿verdad? Porque es propio, es nuestro. Así pasa con el latín vulgar. No es olvidado, no se usa profesionalmente para estudios universitarios, pero sí se mantiene, se recuerda. ¿Me puede explicar? No es olvidado el latín vulgar. No es olvidado para el habla, pero para la escritura sí. ¿Okay? Porque fue un latín pobre. Hace transición de generaciones. Esa es la palabra. De generaciones en generaciones, por muchos años que pase, el latín vulgar no se va a perder, no se va a borrar. Lo único es que no se usa. Entonces, continuamos con, creo que viene la guía número 2, que hablan de las palabras, identifican palabras sinónimos, antónimos, paranónimos y homófonos. ¿Sí? ¿Se ubican en la 2? ¿Nos ubicamos en la 2? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué entendemos por lengua? ¿Y qué entendemos por lenguaje? Yo, cuando doy este tema, yo lo explico así. La lengua es el idioma que tiene cada país, en todo el mundo hay muchos idiomas. El lenguaje es el que hablamos cuando hablamos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, cuando un niño dice tiene problemas de lenguaje, va a un terapeuta para enseñarle a pronunciar palabras correctas. Ese es el lenguaje. La lengua es lo que se habla en conjunto de signos utilizados en diversas sociedades, ¿ok? Por ejemplo, el español, el inglés, el italiano, el alemán, etc. Estos son signos lingüísticos. Y tenemos un significante y un significado. ¿Quién me puede decir qué entiende por significante?
¿No hay nadie? Castellano. ¿Algo que significa? El significante de la palabra como tal. Significante. Significante no es como la táctica lingüística. Más o menos. Por ejemplo, si cuando nosotros vemos una flor. Significante la palabra al que le vamos a buscar el significado, ¿no? Ah, por ejemplo, el significante de comer. Cuando yo digo la palabra comer, ¿qué se entiende? Enseguida ustedes van a asociar con. Se asocia el significado. La asocias con que tengo hambre, me voy a saciar si como, ¿verdad? Y el significado del ejemplo que puse de comer. Si yo digo comida, ustedes saben que van a comerla, ¿sí? Comida es comer. Cuando me la estoy comiendo, tengo una sensación de satisfacción. Eso es el significado. Cuando veo comida, digo hambre. Si tengo hambre, me la como y me sacio. ¿El significado de ahí cuál sería? ¿De la palabra comida? ¿Quién? Saciarse. Eso mismo, saciarse. Me llené. Se me quitó la fatiga. Eso es lo que... Significante es ver algo, un signo lingüístico, ¿ya? Que me va a dar sonidos emitidos, pero no sé qué. Puedo escuchar. Cuando ustedes escuchan el sonido de un canto, de un ave, usted dice, está cantando un pajarito, estás cantando una ranita, ese es el significante. Pero qué me dice, que cuando yo veo, lo veo al pájaro, sé ya qué clase de pájaro es y por qué está cantando, ¿ya? Entiendo que es un sonido de una ave. ¿Se entendió el significante y el significado? Sí, sí, señora. Entonces... Dime. De nuevo lo de significante y significado. O sea, el significante es lo asociado y el significado es lo que es. Lógico, así es. Pues yo te digo la palabra comida. Comida. Yo te digo comida y tú la vas a asociar ¿con qué? Con hambre. Con saciarse. Que me voy a llenar, voy a saciarme. Ajá. Porque ese es el significado. El saciarme yo porque tengo hambre, ¿ya? ¿Y cuál es el significado significante ahí? La comida. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? Sí, ok, sí, ya. Yo entendí bien. Listo. Es el significado el que hace referencia a un concepto donde queremos transmitir también por medio del lenguaje. Lógico. O sea, lo que quiso decir es que el significante es lo que se asocia, o sea, lo que se ve como expectativa, y el significado es más lo que es y lo que se realiza. Sí, es como cuando tú me preguntas algo que no entiendes, yo te me dice, profe, yo no entiendo, no sé qué es significante, lo que me estás diciendo ahorita, pero cuando se te explique y se te da resultado, ya tienes un significado, ya sabes qué es, ¿ya? Por mucho que veamos las cosas, vamos a una tienda y a veces nos da pena preguntar para qué y no nos imaginamos. O asociamos el uso, el color, la clase, la textura y le damos un significado, ¿ya? A esa palabra o a ese objeto que estamos viendo. Pero para entenderlo mejor, el significado y el significante, tenemos un tipo de palabra. Sinónimos, ¿quién me dice que son sinónimos? ¿Qué me dice que es un sinónimo? ¿O sinomías? Sinónimo es una palabra similar o igual. Ajá, que se escribe diferente, pero su significado es lo mismo, ¿correcto? Es como diferentes expresiones de hacerlo. Sí, por ejemplo, yo tengo un sinónimo. Sinónimo de bonita. Una palabra que me diga que es bonita, que no sea bonita, ¿cuál sería? Linda. Ajá, otra. Preciosa. ¿De otra? Preciosa. Preciosa. Hermosa. Hermosa. Eso es un sinónimo, pero que se escriban de forma diferente. Pero eso mismo. Divina. Para
bella. Uh-huh. Ahora, la antonomía. Si yo digo bella, ¿cuál sería lo contrario de antonomía? Fea. Fea. ¿Otra? Es como lo contrario a lo que se está diciendo. Cuando estudiábamos primaria, la maestra decía, sinónimo es lo contrario. Si yo digo blanco, ustedes dicen negro. Si yo digo grande, ustedes dicen pequeño. ¿Sí? Ahora, a lo que se dice primero. Ajá. Ahí tenemos otra, homonomía. Diminuto o cosas así similares, pero que sigan siendo anónimos. Antónimos. Sí, pero homonomía, no, son dos palabras que tienen el mismo significado, pero distinto, y no guardan relación. Por ejemplo, la palabra, fíjate que se escribe igual y suena igual, pero el significado es diferente. Vino. Vino de tomar y vino de venir, el verbo venir. De venir. Ajá. De animal se llama de fuego. Por ejemplo, voy al banco, miren esta oración, presten atención. Voy al banco a retirar dinero. No. Llegué al parque y me senté en el banco. ¿Cómo? Escuchen. Están cogiendo las cosas. Mire, voy al banco a retirar dinero. Llegué al parque y me senté en el banco. ¿A cuál hago referencia en los dos? A la palabra al banco. Banco. Es banco. Un banco es un edificio donde saco dinero y el otro es como un asiento de sentarme en el banco. ¿Cuál? La palabra banco. No, lo voy a preguntar a la vecina, a ver si sabes. La palabra porque usted llega al banco. ¿Qué le regalo? Que llega y se sienta en el banco. Ajá. Ya lo has visto. Tiene la cara sucia, ¿qué? Sí. No será Camilo, no. ¿Tú a qué hora dejaste eso? Continúa. Seguimos con la siguiente. Polisemia. Estoy aquí. Es una palabra que se usa, escribo igual, se pronuncia igual, pero su significado es totalmente diferente. Por ejemplo, hoja de árbol y hoja del papel. Se escriben igual, se pronuncian igual, pero su significado es totalmente diferente. Algo así mismo. Es temprano. Tenemos unas actividades acá. Por ejemplo, ingénito y congénito. ¿Qué tipo de palabras son? Aquí la actividad decía que tenían que marcar con una A si era antónimo, con una P si son paronímicos, y una H si son homogéneos. Y una S si son sinónimos. Pregunto, la primera, ¿qué tipo de palabras son? Sinónimos. No, ingénito y congénito. Suenan casi igual, te ayudo. Suenan casi igual, pero su significado es totalmente diferente. El ejemplo que puse de papel, de hoja de árbol y papel, y de para papel. ¿Sería anónimo? No, señora, para anónimos. La segunda, asepsia y descanso son antónimo, lo contrario, muy bien. Suscitar, sinónimo. Suscitar y provocar son sinónimo, muy bien. Basto y basto. ¿Cómo no? No. Parónimo. Paranónimo, muy bien. Referir y narrar. Sinónimo. Muy bien. Sinónimo. Malograr y frustrar. Sinónimo. Sí, señora. Sección y sesión. Homófono. No. Homófono. No. Sinónimo. Entonces, paranónimo. Paranónimo. Se escucha igual, se escribe diferente, por su significado es totalmente diferente, ¿ok?
La siguiente, dispensado y castigado. Antónimo. Sí, señora. Acrisolar y depurar. Antónimo. No. Sinónimos. Sinónimos. Tenemos, tenemos los signos lingüísticos. Tienen. Signos lingüísticos se caracterizan por ser arbitrario, lineal y convencional. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Sí, señora. El signo lingüístico, según la teoría del signo de Fregner, se caracteriza por ser eso, arbitrario, lineal y convencional. La siguiente. El significante se caracteriza por ser abstracto y estar en plano de expresión, ser secuencial y determinante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Según Freire, se caracteriza por ser abstracto y estar en un plano de expresión. Además, es secuencial, ya que se organiza en una secuencia lineal. La siguiente les pregunta. El significado se caracteriza por ser de carácter mental, convencional y arbitrariamente, asociado a un determinado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, señora. Verdadero. El significado se caracteriza por ser de la mente natural, ya que se reside en la mente, lo pensamos, de los hablantes. Además, es convencional, lo que significa que su asociación con un determinado significante es el resultado de un acuerdo dentro de la comunidad lingüística. Cuando yo tengo un significado, ya sé a qué se refería, ¿ok? Sin pensar dos veces. La otra dice, el carácter arbitrario del signo lingüístico significa que ninguno de sus componentes tiene una expresión definida, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Porque anteriormente habíamos dicho que los signos eran arbitrarios. Entonces, si no hay conexión natural o lógica entre un signo, que sería el significante y el significado, entonces no es, no existe. Entonces, esa es falsa porque la lógica de la naturaleza hace que una palabra tenga sentido. Yo no puedo decir que veo un mango que se llama mango y no tiene significado. ¿Qué es un mango? ¿Qué es un mango para ustedes? A lo que yo le digo, una fruta o un palo. Una fruta o un árbol, perfecto. Porque ya ustedes saben que el significante es la palabra mango. ¿Qué significa fruta que viene de un árbol? Correcto. Entonces, tiene una mango de la... O el mango de agarrar algo, ¿correcto? Sí, exacto. Exacto. Ya ustedes saben a qué se refiere. Si yo digo casa, ¿a qué hago referencia? Casa donde vive, casa de... ¿Donde vive? Como un hogar donde hay familia, ¿ya? Al ver el dibujo, ustedes lo van a asociar con el significado. Tenemos otra actividad que dice, une con una flecha los siguientes textos de la función del lenguaje que predominan en cada uno de ellos. Les recuerdo que ustedes en la guía solamente tienen cinco, creo que son cinco, funciones del lenguaje. En verdad son nueve, pero yo no los voy a complicar la vida a ustedes. Ustedes tienen el significado, la función de la poética, tienen el de relevancia apelativa, tienen la lingüística, la informativa y creo que la metalingüística. Ahí apenas solamente tienen... ¿Y cuál de tantas su merced está explicando? La guía 3. Creo que la 3. Ya te especifico cuál es. Ah, sí, okay. La 3. La 3, la que habla de las funciones del lenguaje. Ustedes tienen que la palabra que es un pragmático, ahí comienza. Tienen el lenguaje, tiene fonética, tiene sintaxis, tiene semántica y tiene pragmática. La sintaxis habla de lo que, cómo se escribe y involucra la ortografía.
La semántica involucra lo que se puede decir cuando yo hago un buen escrito o hablo perfectamente. Y la pragmática, lo que pudiese ser. Entonces, según las funciones del pragmático del lenguaje, tienen cuatro referencias, cinco, perdón, que la persona que habla, ¿qué nombre recibe? La que habla. Ajá. ¿Qué nombre recibe? Comunicador. ¿Emisor? No. Emisor. La persona emisor es la que te va a transmitir el mensaje. El mensaje, ¿quién recibe? ¿Cómo se llama el que recibe el mensaje? Receptor. Receptor. El referente que hace marca lo que hace el receptor para relacionar el mensaje. Y el código, y el contexto. Estos elementos hacen una función. La referencial, ¿quién me dice qué entendieron por cuando leyeron que era la función referencial? Estamos en la guía. ¿Relacionar un objeto? ¿Con qué? A veces, cuando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la referencia, función referencia. Cuando estamos en clase y nos dicen que hagamos silencio y yo tengo hambre o quiero mostrar, o tengo me están llamando por teléfono y quiero que el compañero se dé cuenta, ¿qué muestro? El objeto, el teléfono, ¿correcto? Y me van a entender que tengo una llamada o estoy comiendo y muestro algo. La referencia hace relación el mensaje con el objeto o la persona. A veces nosotros no decimos los nombres de la persona porque hay otras personas al lado y no queremos que se entere. Y con un gesto con la boca, señalamos a la persona, ¿ya? Relacionamos ese mensaje con el objeto o con la persona. Ese es el referencial. La función emotiva se utiliza para, la palabra lo dice, emotiva, para hacer o contar alguna, o un estado de ánimo, ya sea físico o un gesto. Por ejemplo, si ustedes estuvieran viendo a mí ahorita, yo les hago un gesto con mi cara, una sonrisa. ¿Qué lo asociarían ustedes si yo me sonrío? Y estamos feliz, hablando de la función emotiva. ¿Que estoy qué? Feliz. Y igual, si yo me estoy tocando el pelo y agarro mis manos, mis dedos, y lo meto en el pelo, ¿Qué gesto estoy haciendo emotivamente ahí? Angustia. Sensación de placer. Placer, caricia, sí. Muy bien. Sí, señora. Así es. Tenemos la función conativa. Es la que tiene una finalidad de generar una reacción en el receptor. Como por ejemplo, cuando las mamás nos dicen, cómete toda la comida. Es como si nos estuvieran dando una orden, ¿correcto? Una orden de mando. ¿Cómo? Orden. Un mando. Un mando. O cuando les digo, no salen de la casa hasta que no arregles tu cuarto. Ese es un autoridad. Sí, la otra función es la estética. La estética se hace con la expresión mediante el cual el emisor genera una comparación agradable. Por ejemplo, le dicen a uno, a las mujeres, tiene los ojos negros como el grosso. Nos están diciendo que nuestros ojos son negros, hermosos, ¿ya? Sin utilizar la palabra negro. La estética siempre va a resaltar la belleza del lenguaje. Cuando nos dan un piropo, cuando nos dicen hermosamente, con gestos, tiran un beso. ¿Saben cómo hacerlo? Hago esto, sé que estoy haciendo un beso. Cuando pispeas. ¿Cuándo qué? Cuando pispeas. Ajá. O cuando silban. O cuando silbo, o cuando talaré una canción sin nombrarla, ¿ya? La, 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 la. Sabemos que... grito cuando no me escucha.
Ah, bueno, ahí no sería una estética bonita, ¿no? Pero es viable, porque es todo lo que haga el emisor, ¿no? Para que el mensaje llegue. Pero la función estética siempre va a ir acompañada con belleza, ¿ok? Es como utilizar un guante de seda, palabras lindas, gestos hermosos, ¿ya? Nada de ser vulgar, es la estética, la palabra, la función estética. Y la tiene la otra función fantástica. Esta, la que les acabo de decir ahorita, hace referencia directa al medio en el cual el emisor llega su mensaje. Por ejemplo, cuando utilizamos algo gráfico. Ah, el teléfono. Por ejemplo, en el teléfono, para yo dar un mensaje, ¿qué medios utilizo? El audio, el WhatsApp, un mensaje de texto, ¿listo? Ajá. La siguiente dice un correo, el correo electrónico también, sí señora. Un emoticón. Eso mismo, ya lo reconocemos. Vemos un muñequito con lágrimas, sabemos que estamos tristes. Tenemos la función metalingüística. Esta hace referencia cuando hablamos sobre un mismo lenguaje, es decir, el lenguaje en su forma de significado con el contenido que queremos comunicar. Ejemplo, los peces son animales mamíferos. Ustedes me dirían, no, profe, no. Pero si yo les digo, las ballenas son animales mamíferos, ustedes enseguida lo van a relacionar. ¿Sí? Sí. Porque ya lo conoce, es un lenguaje utilizado para expresar, bien hablado. La lingüística, la metalingüística nos ayuda a tener un lenguaje claro y entendible, ¿ok? Ok. Y tenemos entonces como actividad relacionar. Dice, une con una flecha los siguientes textos, con la función del lenguaje que predomine en cada uno de ellos. La A dice, tenemos una columna A y la que dicen funciones, ¿ok? Ustedes van a unir la letra A con una que yo les voy a nombrar. Dice, la A dice, una declaración de amor. Opción 1, función informativa. 2, información metalingüística. 3, función expresiva. 4, función poética. 5, función apelativa. 6, función. ¿Cuál de las que le nombré es la correcta? La 3, la función poética. Muy bien, porque hablamos de la declaración de amor. La B, un noticiero radial. Función informativa. Informativa. Sí, pero no. No, hay una que la describe textualmente. Narrativa, no. Función apelativa. Apelativa, es la que hace los medios de la radio y televisión. La C, palabras en el diccionario. En un libro de lenguas. No. Imagínate que... No, no se repiten, no se repiten, le ayudo, no se repiten. Las palabras en el diccionario son función. Todas, las abarca todas, ¿ya? Entonces, sí, las abarca todas y las vamos a abarcar con la última. Sí, pues, claro, pero no la vamos a poner así, mire, la vamos a marcar con la última, la que tiene función sola, ¿ya? Porque es una función que abarca todas las siguientes. Porque yo utilizo el diccionario para buscar una información, ¿sí o no? Sí. Utilizo el diccionario para la función metalingüística, porque en el diccionario están las palabras correctamente escritas y cómo se pronuncia fonéticamente. Las palabras en el diccionario tienen una función expresiva, porque yo a través del significado de una palabra puedo expresarme en una escritura. Si yo voy a hacer un poema, utilizo palabras hermosas que están en el diccionario. Y si voy a utilizar la apelativa, un diccionario me puede ayudar a hacer un discurso. Entonces, el diccionario es la función de todo, ¿ok? Se marca con la última. La siguiente dice, una publicidad, ¿con qué funciona voy a marcar? Información informativa.
Informativa solamente, muy bien. Señor, ¿un libro de lengua sería qué? Afirmativo. No, no se repite. No se repite. Función expresiva. No, señora. Acuérdense que les dije anterior, antes de esto, les dije que la metalingüística es la función que me va a ayudar a que mi lenguaje, mi lengua sea expresiva, sea enriquecedora en mi vocabulario, ¿ya? Entonces, un libro de lengua es una función metalingüística. Y una poesía. Función expresiva. Expresiva. ¿Por qué expresiva? Porque la poesía me va a dar. ¿Qué sentimiento me expresa una poesía? Vamos a ver. De amor, de odio. De amor. De amor, tristeza. Tristeza. De angustia. Entonces, angustia. Como la poesía es expresiva, la función dolor, porque o desengaño. Yo puedo hacer un poema cuando me siento defraudada, por ejemplo, tengo un amor y un amor no es correspondido. Ahí sería un desamor. Entonces, es función expresiva porque yo voy a expresar a través de un poema mi sentimiento, ¿ok? Entonces, ahora quedo libre. Ya les expliqué todas las actividades. Ahora quedo libre a que ustedes me puedan hacer preguntas porque van a ser las 8 y yo puedo estar con ustedes hasta las 8. Ah. ¿Qué le van a hacer? Pregunten lo que quieran preguntar, que sea de los temas, ¿no? Porque si tienen algún interés en otro, no tengo problema. Profe, la cartilla número 4 de español, cuando la mando. Mi reina hermosa, no sé por qué le tendríamos que preguntar, no sé si el profesor Carlos está puesto acá todavía. Digo que no la digo, que la cartilla se la va a descartar. Profe Carlos, ¿me escucha? Dijo que esa la descartaban. No, de verdad no les tengo respuestas. Es primera respuesta negativa para mí porque a mí solamente me enviaron 3, la 1, la 2 y la 3. Profe, él dijo que esa la descartaban, que esa no la iban a imprimir. No la iban a ver. Entonces, otra pregunta que les pueda contestar. Dile, que tengan inquietud. Ah, ok, muchas gracias. Yo les tengo una pregunta ya en tema tipo, y sobre el ruso dice que una lengua no escucho, se escucha sobre, como cortado. Es porque está cerca del ventilador. Está cerca del ventilador. Hay un ventilador prendido ahí. Buenas noches, profesora, disculpe. En la primera actividad del módulo 3, que dice identificar qué funciones del lenguaje cumple cada una de las siguientes expresiones, ahí va lo, ahí qué es lo que, o sea, lo la parte de arriba, lo del emisor, receptor y eso. ¿La 3? Sí, o sea, el módulo 3, actividad 1. Ya te busco, ya te busco, a ver si yo fui la que me la comí, ya va. Dame un segundito que había cerrado la guía, ya te busco. No, yo pensé que yo había hecho todas las actividades, ya va. Dame un segundo, amor. Disculpa, yo también tengo una pregunta, es que mí me ha llegado. Perdón, aquí dice, identifican qué función del lenguaje cumple cada una de las siguientes expresiones. 1, 2... Probando. ¿Me escuchan? Sí. Esa es. Sí, señora. Apelativa. La actividad. 1, 2, apelativa. Porque se refiere a un una emisora de una emisora, ¿ya? A un locutor. Bueno. La otra dice, me muero de pena si te vas. ¿Cuál es la función que hace referencia a nuestras expresiones? Emotiva. Emotiva, muy bien. O expresiva, muy bien. Tienes la otra que te dice, inscripciones abiertas.
Me están dando una información, ¿correcto? Apelativa al lenguaje. No, escucha la pregunta. Inscripciones abiertas, te estoy dando una información. ¿Sería función? Informativas. Muy bien. La otra dice, no aguanto más esta situación. Expresiva. Solo sé que no sé nada. Ay, hay una que no me escucha. Listo. Entonces, ¿qué preguntas tienen que no sea de la guía? ¿Que quieran saber algo más? Si voy a preguntar, quisiera preguntar, yo la verdad estoy perdida porque no tengo esta guía de esta clase. ¿A dónde la enviaron? Mi amor, no sé, yo no sé nada. La envió por el grupo. Por el grupo la tendría que preguntar al profesor Carlos. Seguramente yo no sé. Desde la 1, 2, 3 y la 5 y la 6. La 4 no va, me dijo una compañera que la 4 no iba. No, la 4 no se envió. Solamente la 4. Yo calificar a número 4. Ya no la van a enviar. A ver, compañeros, para nuevamente para aclarar el tema. Las guías que se mandaron para 11, décimo y 11, perdón, fueron la 1, la 2, la 3, la 5, la 6. Ahorita la idea es que hubiesen tenido resuelta en compañía de la profesora que nos está acompañando, pues las tres primeras guías que fueron las temas que yo le pasé a la profesora. No se escucha bien por el ruido que hay por allá. ¿Alguien tiene un ventilador? Apaguen el audio para que escuchen. Ahora sí, se apagó el ventilador. Yo les estaba diciendo, esas tres guías son las que ustedes ya han venido desarrollando. De hecho, esas cinco guías son para que ustedes desarrollen y entreguen el 17 de abril. Hasta el 17 de abril tienen espacio para entregar esas guías de todas las materias. Esto ya lo habíamos hablado en la reunión que se realizó el día viernes. La profesora nos estuvo acompañando el día de hoy para dar respuesta a esas temáticas, a esas preguntas, puntualmente hablando de esas preguntas de las tres primeras guías. Estamos hasta ahí bien, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. De aquí en adelante, entonces, nos quedan por resolver, quedan solamente para el área de español dos guías más. Sí, ya entonces es un nuevo, sería una, un, de pronto ya vamos a ver si la profesora nuevamente nos puede acompañar durante, creería yo que esta o la próxima semana, que de pronto nos pueda acompañar en una sesión especial para la resolución de esas guías o para la explicación de los temas. También recordarles, aprovecho la intervención antes de que para que puedan continuar, que el día miércoles tienen la clase de matemáticas. Esta clase la van a realizar con el docente se llama Javier Rojas, es también una persona especialista en el área de matemáticas. Entonces, para que lo tengamos presente, por favor. Y pues ahorita continuamos entonces con la maestra con el resto del tema que nos queda. Bueno, voy a tener que ausentarme 15 minutos y ya ahorita vuelvo y los acompaño. Muchas gracias, profe Carlos.
Profe, yo tenía una pregunta. Quería saber si me podía volver a explicar lo de los sinónimos, la polisemia, esto como yo no me perdí ahí un poquito, entonces me gustaría si pudiera volvernos a explicar un poquito de eso. Le agradecería. La profe. ¿Profe Denis todavía está conectada? Ella dijo que estaba hasta las 8, profe. Sí, es que ahí es donde está la situación. O sea, nosotros, ella, como les dije, ella es una persona que en realidad es más correctora de estilo, es una persona que es muy, muy, digamos que ella mantiene todo un ritmo de trabajo. Era, mejor dicho, el hecho que nos hubiera acompañado hoy fue toda una hazaña para que nos pudiera acompañar. Por eso insistí no solamente en el grupo, sino también en los de FEDISCOL, para que que se pudieran conectar. ¿Sí? Entonces, pues ahí es donde está la situación. Voy a comunicarle nuevamente a la profesora para que podamos tener una nueva sesión, a ver cuándo me la podría dar, contar con el Para tiempo de ella. terminar los puntos, que hacían falta. Sí, pero sobre todo para dar claridad en algunos temas. Esa partecita me parece vital. En lo que nos estaba contando ahorita la compañera, que en cuanto a sinónimos y antónimos, bueno, esos son temas puntuales que también nosotros podemos, por nuestra propia cuenta, ir buscando, ¿listo? Y va a ir investigando, se Profe puede ir Carlos, una investigando poco a pregunta. poco también. Profe, Exacto, sí. yo sí le habla con Heidi, yo sí le agradezco que por favor va a volver a hacer las guías. Mire que yo imprimí, pero la verdad las otras guías no las tengo, entonces como pues, volver de español para volver a imprimir y ponerme otra vez a organizar porque casi no pude participar porque las que tengo no son, o sea, una parte y me falta la otra parte, entonces no me quedé en último y pues no tengo Profe, información. debería volver Pero a me pasa lo organizar otra mismo. vez las guías. Yo también tengo solamente sala 3. Yo tampoco las tengo, profe. Yo solo Compañera, la tengo a ver, a en ver. Oído, por favor, oído. Esas guías yo las he mandado en dos o tres ocasiones. Sus propios coordinadores también, de pronto ellos mismos también las tienen y ellos mismos se las han esas guías se enviado. han pasado varias veces por el grupo de En bachilleres. varias ocasiones, exacto, se han enviado y pues ahí lo que deben hacer, por favor, es revisar las El con, la, grupo, revisar revisar el la parte del grupo, grupo. revisar el grupo para que verifiquen lo que tienen y puedan buscar lo que les hace falta. ¿Sí? Esa partecita Disculpe, es supremamente profe, importante. eso estoy en los grupos. Profe. Profe, en mi caso, lo que pasa es que yo tenía antes otro teléfono, el teléfono pues lamentable se me dañó y pues me tocó comprar otro, entonces yo perdí todo y una muchacha fue la que me mandó hasta la 3, o sea, ahí no, ¿cómo haría yo para que me mandaran el resto? Ah, En okay. mi caso, profesor, es que yo no estoy en todos los grupos, estoy solamente en un grupo de estudiantes, no más. Con que estés en este es el que interesa. En realidad este es el grupo que interesa. Y aquí se han enviado varias veces las guías y hoy, ahorita, en este momento, voy a volverles a enviar las guías nuevamente. Buenas noches, profe. Ahorita les acabé de enviar por el grupo. Profe, se lo agradezco, muchas gracias. Profe, en el grupo están todas las guías que su merced las envió en el grupo de Ya les cinco envié personas. ahorita, en un momento. Sí, no, bueno, perfecto, muchas gracias. Entendiendo de pronto lo que estaba diciendo Mayerly, cuando uno vuelve a cambiar nuevamente de celular, Sí, seguramente señor. se pierden y todo el cuento. Bueno, perfecto, listo, no Sí, hay profe, compromiso. hasta los números de teléfono, profe, para que eso me tocó, mejor dicho, para poderme otra vez contactar con ustedes. Bueno, perfecto, listo, todo tiene solución. Lo que sí yo pido de verdad es que seamos, seamos efectivos en lo que estamos tratando de hacer, ¿sí?
Es decir, el tiempo que estamos utilizando acá, aprovechenlo al máximo, porque de eso se trata, ¿sí? En eso consiste la efectividad, en lograr cubrir las tareas en el tiempo necesario, ¿sí? No divagar ni nada por el estilo. También les decía en la clase pasada que no hay necesidad de correr con la cuestión de la solución de las guías, porque pues no se trata de correr, se trata de comprender, ¿sí? Aquí, de esta manera, pues les estamos dando unas profundizaciones con los docentes, con los profesionales que vienen, que acompañan, pero es por su, digamos que en ese sentido de la corresponsabilidad, ustedes también pueden ir buscando, buscando información, ya sea por internet, que se acerquen a las bibliotecas municipales, bueno, a donde ustedes puedan para lograr el objetivo, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, entonces ya son las 8 y 12 de la noche, para que lo tengamos claro, la profe, como les dije, pues infortunadamente pues no nos podía acompañar más. Creería yo que yo les logro sacar una nueva cita para con la profe, para que se puedan dar respuesta y por lo menos explicación puntual a los temas que están haciendo falta, ¿listo? Y el día miércoles, por favor, muy puntuales, a las 7 de la noche vamos a tener la sesión de matemáticas. Esta es supremamente importante porque, créanme, aquí les van a necesitar, de pronto van a necesitar de mucho de las guías, de la guía del profesor, no de la guía impresa, no de la guía que les mandé, sino de la explicación del profesor. ¿Listo? Sobre todo muchas preguntas que ustedes le hagan para que queden con claridad en cuanto a lo que... Bueno, lo importante es que ustedes comprendan, mejor dicho. ¿Estamos? ¿Y cuál es la guía del profesor? Porque la verdad que yo no estoy sino en un grupo, vuelvo y lo digo. Estoy solamente en el grupo de estudiantes. Patricia, vuelvo y te digo, mira, esas guías que les acaban de enviar al grupo son las guías de 11, de 10 y 11. Ahí están. ¿Listo? Ahí está toda la información. Están las 5 materias. Inclusive, ahí hay una opción de inglés. Pero pues de inglés sí no vamos a tener, porque recuerden que el cronograma no está pensado para inglés. Por favor, profesor, entonces verifique mis datos, porque no me ha llegado todavía. Dice usted que ya las mandó y todavía no las veo reflejadas. Merced, ¿quién es su coordinador? Smith. ¿Quién? Smith. Porfa, mira, todos los coordinadores están habilitados para que los estudiantes que pertenecen acá, digamos que mejor dicho, cada coordinador de todas las regiones de Colombia son las personas que han sumado los estudiantes a cada grupo. ¿Listo? Recuérdale, por favor, a la coordinadora Smith para que te adhiera al grupo de ciclos 5 y 6. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Mira, ya está diciendo Miriam Lagos que ella te puede añadir. Hágame un favor, les voy a sumar acá el forms para que ustedes, por favor, se registren en ese forms y que sirva prácticamente como una evidencia de que estuvieron hoy en la clase, ¿listo? Es supremamente importante para mí que por favor diligencien ese forms. Les acabo de subir el... ¿Por dónde lo envío? ¿Por dónde lo envío, profe? Lo acabo de enviar al chat de Zoom. Y también, no, aquí en el de Zoom, porque es que si se lo envío al del grupo, pues no tengo... Ya lo merece. ¿Listo? Ya lo vi.
Entonces, para que ustedes lo diligencien todos, por favor. Bueno. O sea, eso es como una constancia de que estuvimos en clase hoy. Exacto, sí, señor. Ok. Y por último, les envié también a las personas que están interesadas en lo del Facebook, en lo del pre-ICFES, les envié el script del pre-ICFES. Varias personas me han escrito por interno que necesitaban el documento para poderlo rotar con otras personas. Bueno, ahí se los acabo de enviar. Y recuerden que comenzamos este fin de semana, ¿listo? Pero pues para comenzar, obviamente, tenemos que estar ya con el dinero cancelado para poder habilitar el código en la plataforma y de una vez el examen de entrada que vamos a realizar, yo creo que a partir del segundo o tercer sábado, el tercer fin de semana, perdón. ¿Listo? Para que lo tengamos. El lugar de reunión que le ponemos. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde dice lugar de reunión que ponemos? ¿Dónde dice? Deja de estar haciendo en el baño. Lugar de reunión pone la... Es la, lugar la de conexión. No es lugar de reunión, sino lugar de conexión. Es el correo de el correo electrónico que usas para Zoom. No, el lugar de conexión es donde ustedes están ubicados en este momento. Entonces, si están en Yopal, si están en... No, ¿Listo? Profe, yo le di y no me sale así, me sale es que el correo no es válido, dice. Y le puse el correo mío y salió, ahí sí le dio. Perfecto. Lo vuelvo a enviar nuevamente como me están pidiendo. Profesor, una pregunta, ¿dónde dice comentarios? Merced, usted los comentarios que tenga. Gracias. Bueno. Profe, yo tenía una preguntita de las guías. Usted dice que en lo de las guías enviaron en inglés, pero entonces, ¿de todas formas las desarrollamos y las enviamos o no? No, como les dije... En inglés no hay, no hay necesidad porque no se va a hacer una, no va a haber un profesional pues que los acompañe en temas de inglés. Ah, entonces podemos desarrollarlas, pero a la hora de enviarlas, pues no, ¿cierto? Si uno las quiere desarrollar, las desarrolla. Sí, de acuerdo. Ok, gracias. Bueno. ¿Da por terminar la clase, profe, o todavía sigue? Sí, Jesús, quedamos entonces hasta ahí. Gracias por la participación. Profesor, ¿dónde dice lugar de conexión? Vale. ¿No deja? Ahí pides un correo. Sí, dice correo porque es ciudad nueva. Correo. No, espérenme. A ver, otra vez. En ciudad de conexión. A ver. No deja, profesor, no da la opción. Lo deja entrar con el correo. Profe, Carlos, ¿usted va a responderse que pide la opción de correo electrónico cuando se refiere al lugar de conexión? Eso, aparece perfecto, sí. Lugar de conexión. Listo, perfecto. Ese es, sí, señora. Estaba equivocado yo. Gracias. No entendí. Donde dice lugar de conexión, ponga su correo electrónico. Ah, eso le puse el correo. Entonces, sí, está en el correo, está en el chat, por favor, miren el chat de la aplicación para que se registren, por favor, ahí está, para quien me lo están pidiendo nuevamente, ahí está, yo lo he enviado dos profe veces. Carlos. Listo, profe, que vaya buena noche. Profe Carlos, ¿me escucha? Hola, Denis, ¿cómo estás? Listo, ¿ya? Sí, ya, perfecto. Listo, entonces cuadramos otro día. Listo, sí, muchas gracias, mi profe. Profe Carlos, ¿será que puedo?
Profe, un segundo. Sí, fue que se me salió porque la señal está muy mala, se salió y ya no la encuentro. Profe, buenas noches. A mí no me deja ingresar. ¿Cómo, perdón? Ya, a mí no me deja ingresar para escribirme. Profe, buenas noches. Puede que tenga que ver algunos... Profe Carlos, buenas noches. De la conexión. De todas formas, lo que voy a hacer es que sí les voy a mandar al grupo del WhatsApp de ciclo 5 y 6 para que ahí lo puedan desarrollar, ¿listo? Ah, ok, muchísimas gracias. Ok. Señora. No, profe, que yo a mí no me aparece tampoco el link para ingresar ahí en esa parte. Sí, está en el chat, lo acabo de volver a enviar. Ahí por eso está. No me aparece. Véalo, trae algo ahí. Es que no sé, no me aparece. Tiene que ser el chat del link, del Zoom, ¿listo? Sí, pero no me aparece, no sé por qué no me aparece. ¿Qué es lo que no le aparece? El link para ingresar. Okay. Por favor, miren entonces en el grupo. Se pueda copiar y lo paso por su chat personal de WhatsApp. Para ver si listo, es madre. La conexión que usted tenga. Listo, madre, le agradezco. No sé si el profe Carlos está de acuerdo o algo por el estilo, si el formulario tenga fecha de expedición o hora de expedición. Lo acabo de poner en el chat del grupo del ciclo 5 y 6, ¿listo? Ah, el chat del ciclo 5 y 6 para que desde ahí lo desarrollen. Profe sí, Carlos. Tienes problemas de conexión y no puedan entrar al link. Sí, de pronto. Profe vez. Carlos. Sí, señora. Cuando termine, por favor, hablamos por el otro lado, por WhatsApp, porfa. Dale, con todo gusto, maestra. Bueno, no. Me despido, muchachos, que tengan éxito. Cuídense. Excelente, claro, gracias. Profe. Hasta mañana. Sí. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Mary, cuéntame, porfa. Profe Carlos, yo también necesitaba hablar con su merced algo sobre el tema de IFES de la niña, pero pues sí quisiera como en interno. Claro, con todo gusto, me escriben o me llaman en este momento, porque ya digamos en este momento damos por concluida entonces la clase. Recuerden nuevamente el día miércoles, perdón, a las 7 de la noche, la conexión para las clases de matemáticas. Dios lo guarde, muchas gracias, profe, muy agradecida. Amén, que esté muy bien, espero la llamada entonces. Señor, Dios lo guarde, muchas gracias. Muchas gracias, profe, excelente clase, Dios bendiga. Amén, que estén bien. Profesor, una última pregunta. Dios te bendiga, feliz noche. Hasta mañana, profesor, que Dios lo bendiga. Una pregunta donde dice el comentario, ¿qué se le ponía ahí? ¿Tienes algún tipo de comentario? Ok. Bueno, que es muy pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo de entregar la guía de español? Su merced, hasta el 17 de abril se pueden entregar todas las guías que se les enviaron, ¿listo? Todas desarrolladas. Es que en el grupo en general publicó hoy la profesora, la coordinadora, de que había plazo hasta el 13 de este mes para enviar la guía de español. No, pero es que eso es de otro ciclo. Ah, ya. Gracias. Listo, profe, ya lo entendí. Ok. Bueno, que estén muy bien para todos. Disculpe. En el link me pide lugar de... No le escucho, su merced. ¿Qué? Profe, una pregunta donde dice lugar de conexión. ¿Ahí qué se le pone? Coloque su mensaje correo.
¿Señor? El correo, su merced. Ok, gracias. Bueno, ya entonces espero que todos la pasen muy bien y feliz noche. Bueno, nos hablamos. Gracias, muy amable. Nos vemos el jueves, ¿sí? Miércoles, miércoles es la sesión de matemáticas. El jueves de matemática, ok. Listo, hasta luego. Vea, vea, abracadabra, cámbieme la cerradura ahí. Este muchacho no vuelve a entrar a esta.